We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Como buenos vecinos, en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAIED y el CISAN. En esta ocasión vamos a hablar del conflicto comercial del maíz transgénico y de las diferentes dimensiones que implica esta disputa entre México, Estados Unidos y Canadá. En esta ocasión nos acompaña la doctora Edith Antal, investigadora del Centro de Investigación sobre América del Norte, quien ya ha participado en otros programas. Y también tenemos el honor de recibir a la doctora Yolanda Cristina Macié Trigo, quien trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, también sobre estos temas. Va a ser un programa muy interesante, no se vaya, quédese con nosotros. Y bueno, pues vamos a estar hablando precisamente de este maíz, el maíz transgénico que ha causado amplia polémica. El presidente de México retomado el tema en diferentes sesiones de sus mañaneras. En todo caso, se pone por delante la salud. Entonces, este asunto todavía no está concluido y sí hay presiones de las empresas extranjeras, de los gobiernos extranjeros. Lo vemos con el maíz transgénico, que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con posibilidades de que sea maíz transgénico para el consumo humano, y eso no. Para el consumo humano, maíz blanco. Y bueno, pues hay un acuerdo de libre comercio, un conjunto de polémicas y mucho ruido en torno al tema, y entonces en esta ocasión pues vamos a intentar entrar un poco más a profundidad sobre este asunto. El conflicto comercial de maíz transgénico, doctor Antal, ¿cuáles son las diferencias entre las posiciones de México y Estados Unidos y Canadá en relación al maíz transgénico? Bueno, pues estamos hablando, Juancho, de un tema realmente complicado, muy discutido, no solamente en América del Norte, sino en todas partes del mundo. Ahora, la controversia actual empezó el 31 de diciembre del año 2020, cuando el gobierno mexicano dio un decreto de prohibición inmediata de siembra de maíz transgénico genéticamente modificado y la eliminación gradual del consumo del maíz genéticamente modificado para la alimentación humana. Ahora, no lo expresó este decreto esto de forma directa, sino a través de eliminar gradualmente el glifosato, y junto a eso se entiende que el consumo del maíz transgénico, porque el glifosato es una herbicida que se utiliza para la producción de maíz transgénico que Estados Unidos produce. En primer momento, esta gradualidad tenía vigencia hasta el año 2024, que posteriormente, ya en este año, se prolongó esta fecha hasta el 25.
Ahora, hay que, y también se ha especificado, porque había quejas que no estuvo muy claro, que qué es, qué parte de maíz es para alimentación, etcétera, eso se especificó. Ahora, en cuanto al glifosato, hay que decir que es una materia muy conflictiva. Muy conflictiva. Europa, la Unión Europea en este momento está tratando de abandonar el glifosato, o sea, legalmente tomar una decisión, junto con otros, otro grupito de químicos. En Estados Unidos mismo, en los tribunales, se han pagado miles de millones de dólares para demandas de personas que han tenido cáncer y fueron ganados. Entonces, la empresa productora pues tuvo que pagar. Y también hay que agregarle que el Organismo Mundial de la Salud y también de la FAO ha considerado probablemente cancerígeno. Ahora, eso quiere decir, para fines de entendimiento de Estados Unidos, digamos que no es concluyente, pero hay dudas muy fuertes y hay estudios en contra y una serie de organismos y países a nivel internacional que así lo consideran. Ahora, la posición de México, en mi juicio o mi opinión, se basa en el concepto de seguridad alimentaria y conseguir esto ante el hecho que la dependencia en materia de maíz de Estados Unidos ha llegado a ser el 39% del consumo total y muestra una tendencia creciente. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta, pero también hay otros elementos que el maíz transgénico puede contaminar variedades ancestrales, que el glifosato es probablemente es cancerígeno, digamos. Los transgénicos ponen en riesgo la cultura alimentaria y la diversidad biocultural y causan daño a la salud y al medio ambiente, en juicio de México. Y los 50 variedades nativas del maíz dependen de la mayor parte de los pequeños productores de este país, que si la transgénico lo pondría esto en riesgo. Ahora, en cuanto a eso sería la posición de México, frente a eso, la posición de Estados Unidos es que por este, se trata de una limitación arbitraria, una discriminación y limitación arbitraria de las exportaciones de Estados Unidos de maíz para México, que entra en conflicto con el capítulo 2 sobre trato nacional y acceso al acceso libre al mercado. Y por otro y que eso podría causar un daño o poner riesgo de 73 mil millones de dólares de negocio, que es el maíz que de Estados Unidos llega a México. Y por otro lado, el CAP también es violatorio para el capítulo 9, que es sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, en el punto 9.6, si no me equivoco, sobre ciencia y análisis de riesgos. Entonces, en este punto, Estados Unidos sostiene que no es contundente, no hay argumentos aceptables, no hay una evidencia concluyente sobre que el maíz transgénico causa daño, que de hecho ya tiene 40 años consumiendo en el mundo y no se ha demostrado que es dañino, que los argumentos de México no se basan en la ciencia, es decir, las evidencias no son robustas. Entonces, sería su juicio, pues es una violación a varios artículos de la de TEMEC. En este momento estamos en consultas, ¿no? En las consultas conforme al capítulo 31 de TEMEC, que duran un par de meses. Si ahí no se llega de acuerdo, entonces se va a la formación de un panel independiente que decidiría sobre el asunto. Ahora, en este momento, Estados Unidos, entonces, para resumir, está demandando al gobierno mexicano que demuestre con criterios científicos, contundentes y claros, que el consumo de maíz transgénico es dañino a la salud humana. No está hablando de medio ambiente, de biodiversidad, de otros puntos, ¿no? Ahora, frente a eso hay que decir que funcionarios mexicanos mismos de gobierno han reconocido que no hay, digamos, una razón meramente del salud o una evidencia contundente. Sí lo hay, pero referente a medio ambiente, pero no a la salud humana. Ahora, si las consultas no fructifican, digamos, no llegan
no llegan a ser exitosas, entonces se va al panel. Y si va al panel, es un panel sobre una lista de consenso entre las partes en conflicto, de una larga lista, del cual se escogen 5 miembros que tienen una serie de requisitos, tienen que cumplir, expertos en el tema, que también saben de derecho internacional. Entonces, si México perdería, ¿cuál sería el riesgo? Es lo que nos interesa. Sería que que Estados Unidos podría poner aranceles a las importaciones mexicanas, es decir, en otras materias que no tengan que ver ni con maíz ni con agricultura, como, digamos, como respuesta a esta medida, y las empresas privadas que se sienten agravadas por este hecho podrían demandar por el daño al Estado mexicano por pérdidas multimillonarias, en este caso, porque estamos hablando de un negocio de gran, ¿no? Ahora, ahí hay que agregar que esto, aunque México si perdería, digamos, que esto tenga efecto y que se tenga que pagar realmente este costo, pues se evaluaría en función de un paquete de temas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir ahora está en campaña electoral los dos países, entonces es un asunto sensible. También que se evaluaría en función de otros temas, que por ejemplo puede ser la migración, en este caso. Estados Unidos necesita el apoyo de México para asuntos migratorios, etcétera. Entonces, eso podría ser el resultado de un panel, en el peor de los casos, si México pierde, pero no necesariamente inmediatamente tendrá efectos económicos. Sí, muchas gracias, doctor Antal. Pues efectivamente, queda el panorama regional y además, pues bueno, en su conexión con otros temas, ¿no? La agenda compleja de México con Estados Unidos y con Canadá, que toca varios puntos y que uno de ellos pues, es lo alimentario. Dentro de él está el tema de maíz transgénico. Ya nos has mencionado un poco la postura de los tres países, pero bueno, básicamente hay un decreto de López Obrador sobre la prohibición de importar maíz genéticamente modificado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo de esta posición del actual presidente de México, doctora Macía? Sí, bueno, me parece que lo primero sería recordar que no es nuevo, que hay un colectivo amplio urbano, rural, en el que participo desde la academia, que nos hemos opuesto y hemos hecho diversas acciones a que se liberalice la siembra comercial de maíz transgénico. Entonces, el decreto obedece mucho a que ya había un avance. De hecho, en 2013 se presentó una demanda colectiva por 57 ciudadanos y organizaciones para impedir que se diera la siembra comercial y tuvo éxito. Tuvo éxito, un juez escuchó y se suspendió temporalmente. De hecho, ese proceso ha seguido avanzando porque es muy poderoso el lobby de las empresas transnacionales fabricantes de los cultivos transgénicos y de los agroquímicos asociados como el glifosato para que se permita la siembra comercial. Entonces, bueno, el decreto que el primero es de 2020, el último día de 2020, obedece un poco a que ya había una demanda. La otra cuestión, el decreto en sí enfatiza más la cuestión del glifosato, que como comentaba Edith, está clasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud desde el 2015. Y el asunto de la relación de glifosato con maíz transgénico es que hay dos transformaciones genéticas en el mercado, que son la resistencia a insectos y la resistencia a herbicidas. El glifosato es un herbicida. Entonces, el maíz transgénico resistente a herbicidas resiste cualquier cantidad de glifosato que elimina todo tipo de hierbas. Entonces, un primer planteamiento es que
el maíz transgénico resistente a herbicidas que aguanta muchas cantidades de glifosato empobrece mucho el ecosistema, ¿no? O sea, se acaban las hierbitas, pero se acaba todo lo demás, o sea, microorganismos, insectos, por tanto, aves. Entonces hay una justificación ambiental, además de la de salud, de que el glifosato, por la propia Organización Mundial de la Salud, está clasificado como probablemente cancerígeno. Ese es la inquietud por el lado, digamos, de salud. Y por el lado ambiental está nuestra riqueza en razas nativas de maíz y que la planta, el maíz, se poliniza por el aire. Entonces es imposible, quienes favorecen que se siembre comercialmente el maíz transgénico y dicen que no hace daño y demás, dicen que puede coexistir con variedades no transgénicas, ya sea variedades comerciales de compañías transnacionales también, o maíces nativos que siembran básicamente campesinos, que pueden coexistir, ¿no? Es el argumento. Es difícil que puedan coexistir porque el polen vuela. Y así es como se cruzan las plantas de maíz entre sí. Entonces, inevitablemente, el maíz transgénico acabaría contaminando, o el polen de maíz transgénico se trasladaría a variedades no transgénicas. Ya esto se desató, primero que nada, la inquietud. O sea, los transgénicos están en el mercado desde los 90, ¿no? ¿Por qué son una planta novedosa? Porque no, la humanidad no había experimentado un cambio así en las variedades de maíz. O sea, para ponerlo en términos muy simples, por milenios los humanos lo que hicimos fue, tanto en plantas como en animales, cruzo un individuo completo de una misma especie con otro, y de la progenie voy seleccionando lo que a mí me interesa, lo que mejora el desempeño de ese producto. Es la genética mendeliana que todos vimos en la secundaria con las florecitas rojas y blancas y la rosa, que es la progenie, y a través de varias generaciones se van logrando cambios que le interesan al humano para su alimentación, para diversos usos. Pero la transgénesis, lo que además usamos la palabra, digamos ya convencionalmente, de transgénico, pero no todos son transgénicos. El transgénico quiere decir que se pasa un gene de otra especie a una distinta en laboratorio, con técnicas novedosas, que eso es la experiencia nueva. La humanidad no había experimentado con eso a ese grado. Y ahora además hay una nueva tecnología que se conoce como edición de genes, que lo hace como más preciso el gene que se quiere cambiar de la especie modificada genéticamente. Entonces, bueno, los apologistas de la tecnología te dicen que es totalmente seguro, que la ciencia va a estar al tanto de si hay algún problema y lo va a cambiar, y en fin. Pero la verdad es que no es tan predecible el comportamiento de estos genes ajenos, o no sé si llamarles ajenos, manipulados de esta manera que no tiene precedente ya en el medio ambiente, ¿no? Y más aún con una planta de polinización abierta como es el maíz. El otro argumento es el cultural o biocultural, ¿no? Nosotros somos gente de maíz, o sea, está escrito en el Popol Vuh, la planta se domesticó aquí hace miles de años. Entonces, digamos, hay muchos teóricos que tienen razón, creo, que dicen que fue una hazaña humana, ¿no? Porque si uno ve las variedades de maíz que todavía existen, los ancestros que todavía no eran comestibles, el teosintle y el sacum, son zacates y no tienen una mazorca comestible. Entonces, bueno, fue toda una hazaña a través de miles de años lograr las mazorcas comestibles que tenemos ahora. Algo de lo que no se habla mucho en el peligro del maíz transgénico es que están en experimentación en Estados Unidos, sobre todo, nuevas plantas transgénicas que ya no van a ser comestibles, entre ellas el maíz. Se van a usar para producir plásticos, para producir fármacos. Todavía no están en el mercado, pero no es aventurado pensar que van a estar. Y eso sí sería una tragedia tremenda, que se empezaran a sembrar acá, porque imagínense que se cruzan con sembradíos de maíz no transgénico que sí son comestibles y la planta se transforma en no comestible. Otro argumento importante es la propiedad intelectual. O sea, las empresas transnacionales tienen patentadas las plantas transgénicas
Y si esta planta liberada al medio ambiente ya de manera comercial, que es lo que hemos impedido y que este decreto viene a reforzar, a la hora de que se cruce con plantas no transgénicas del agricultor o la agricultora vecinos, puede haber demandas de la empresa productora de transgénicos, aunque no haya sido voluntario. Hubo un caso muy sonado en Canadá hace muchos años, no con maíz, sino con canola, de un productor que le pasó eso, voló el polen de la canola a su sembradío no transgénico y la Monsanto lo demandó y lo arruinaron. Ese señor tronó y tenía variedades propias de canola. Entonces, ese es el otro riesgo muy fuerte. Entonces, bueno, el decreto primero habla del glifosato y después habla de que se prohíba el maíz transgénico. El glifosato le da un plazo hasta 2024, que se deje de importar, que se deje de usar, y al maíz transgénico sí dice que en el momento. De hecho, ahorita está suspendido inclusive la experimentación, ¿no? Esta demanda colectiva que les platico del 2013, pues el juez la decisión justo cuando se iba a sembrar comercialmente maíz transgénico en México, que eso es algo importante que aclaremos. En México no se siembra, por lo menos legalmente, maíz transgénico, ni se importa semilla de maíz transgénico. En buena medida por esta movilización social que ha tenido respaldo y eco, yo creo, pues porque por el arraigo cultural del cultivo, cultural, alimenticio, económico, porque es nuestro cultivo principal. Yo eso es lo que podría decir. ¿Cómo se resuelven estos conflictos, estas diferencias a escala internacional, no solamente en América Latina, sino también en otras latitudes, en Europa o Asia? Pues muy buena pregunta. Creo que es importante mirar un poco el contexto. Este tema está en la mesa de discusión, como Yolanda ya lo menciona, desde los 90. La producción de transgénicos ya a escala mayor, digamos, es a partir de 96. Y en cuanto a los riesgos, creo yo que el tema está en que realmente hay una incertidumbre. No hay argumentos científicos concluyentes, porque primero no ha habido tiempo. Porque no son generaciones que se hayan crecido en comiendo transgénicos, ¿verdad? Entonces no se puede estudiar, no se han estudiado en diferentes contextos biológicos, ambientales, etcétera, mucho menos en México, ¿verdad? Entonces el asunto es que cada país o cada región tiene el derecho, a mi juicio, decidir qué clase de riesgo, qué grado de riesgo está dispuesto a aceptar ante una incertidumbre, ¿no? Entonces, y en eso, pues las respuestas de los países realmente son diferentes. Ahora voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la Unión Europea decidió, se han discutido muchísimo este tema a principios de los 2000 y no han podido llegar a un consenso. Unos países lo aceptan, otros no aceptan. Evalúan su situación en el cual no solamente toman en cuenta aspectos meramente, estrictamente científicos, entendidos estos como de las ciencias duras, porque a mi juicio las ciencias sociales también son ciencias, ¿verdad? O sea, estrictamente de ciencia dura, sino hay otros aspectos culturales, ambientales, sociales, legales, una serie de económicos también es importante, etcétera, ¿no? Entonces, difiere mucho la evaluación de cada país, ¿no? El segundo punto, que cuando se trata de un alimento y más un alimento básico, que es México y algunos países de Centroamérica son los únicos del mundo donde el maíz es realmente alimento básico, o sea, lo más esencial. Entonces, es muy importante porque Canadá, con mucho gusto, desde hace muchísimo tiempo produce canela, pero el trigo no la ha producido, ¿verdad? Para comer el pan y tampoco los países europeos, la papa no lo aceptan porque es alimento elemental. O sea, ese tipo de, es mucho más quisquilloso y difícil el asunto aceptar un mayor grado de riesgo cuando se trata de un alimento, bueno, se trata de un alimento que se mete al cuerpo humano, que comemos, y además cuando es básico, que lo comemos en gran cantidad, ¿no? Entonces, ahí los países son más reticentes. Y luego hay otra diferencia en cuanto a la evaluación, unos países creen, como Estados Unidos y Canadá, que lo que hay que ver es el producto final, o sea, propiamente el elemento transgénico que
pues es lo mismo física y químicamente que el no transgénico. Entonces ellos hablan de equivalencia sustancial. Y otros como México y algunos países europeos, algunos de América Latina también dicen no, lo que hay que ver es el proceso, a través de qué proceso se obtuvo este producto y evaluar en función de su interrelación con el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de México, es porque somos un país megadiverso. Entonces, los daños ambientales, antes o después, también se repercuten en la salud. Están todos vinculados, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber muchos criterios, es un asunto complejo. El hecho es que, por el momento, hay 17 millones de agricultores que siembran cultivos en el mundo transgénicos. Gran parte no son alimentos, sino productos, digamos, agrícolas utilizados en la industria. Son en total 29 países en el mundo que lo están sembrando. Y se trata de una extensión de 190 millones de hectáreas. Es relativamente grande. Y si vemos cuáles son los productos transgénicos, está la soya, está el maíz, que hemos dicho que en muy pocos países se come, en otros países más bien se trata como una planta, digamos, para uso industrial y forraje para animales. La canola, remolacha azucarera, alfalfa de tolerancia a herbicidas, algodón, berenjena, caña de azúcar, etcétera, ¿no? En las estadísticas suelen mencionar un poco a favor de los productores de transgénicos que cada vez se extiende más en países y en vías de desarrollo. Y muchas veces ahí el argumento es que la productividad es mayor, se requiere más alimento, entonces aunque haya, se evalúe que hay un alto grado de riesgo, conviene correrlo. Entonces hay bastantes países en vías de desarrollo. Ahora, el primer lugar lo ocupa de lejos Estados Unidos, tanto como productor y como exportador. Estamos hablando de 71.5 millones de hectáreas de siembra. En el caso de maíz, soya, algodón, alfalfa, canola, remolacha, papa, papaya, calabazas, cierto tipo, amarillas, incluso manzana. En segundo lugar estaría Brasil también, con soya, maíz, algodón, caña de azúcar. Tercero, Argentina, hablando de América Latina, que también, incluso ahí sí está el trigo, y pues en Argentina el trigo se puede considerar, digamos, de alimento básico, además de la soya, maíz, algodón, alfalfa, etc. Canadá estaría en cuarto lugar, con 12.5 millones de hectáreas, y produce a muy gran escala canola, que todo el mundo lo consumimos a través del aceite comestible, ¿verdad? Soya, maíz, remolacha, papa, alfalfa, etc. En la India ha habido mucha resistencia contra los transgénicos como alimentos, pero sí se permite algodón, que igual que en México, también se permite la siembra y desde hace mucho tiempo. En el continente latinoamericano está Paraguay, Uruguay, que también permiten. China abandonó una escala demasiado grande en el caso de algodón y papaya, Pakistán, etcétera, ¿no? Y de los países europeos podríamos decir que es España, Alemania, Rumanía y Bulgaria son los que permiten, otros países encabezados por Francia y algunos otros no permiten en su territorio. Pues más o menos eso sería el panorama, digamos, para completar cuál es la extensión y cuáles son los argumentos y sobre qué se discute la aceptación no de riesgo en casos cuando se considera que hay una incertidumbre en términos estrictamente científicos. A mí me gustaría primero aclarar algo, que es que estas tecnologías propuestas sobre todo por grandes corporaciones multinacionales, que son las que dominan el mundo, o sea, algunas manejan presupuestos nada más para investigación, nada más en un área, iguales a las de todo el CONACYT, por ejemplo, o presupuestos que son iguales al presupuesto de un país pequeño y que tienen un poder muy grande en foros internacionales, en lobby y demás, promueven tecnologías sobre todo para la agricultura
que son homogeneizadoras, o sea, parece que sirve para cualquier ecosistema, para cualquier país, para cualquier condiciones cualquier condiciones socioculturales, económicas, demás. Ya tuvimos la experiencia de la Revolución Verde. La Revolución Verde, que es granos convencionales no transformados genéticamente de la manera que se hace ahora, o sea, selección, los fitomejoradores le llaman mejoramiento clásico, ¿no? O sea, cruzo la planta completa de maíz con otra planta completa de maíz. Y bueno, fue una tecnología que se expandió al mundo y que tenía esa cuestión homogenizante de sirve en cualquier ecosistema. No es cierto. Los agroecosistemas son distintos. Entonces, nos están vendiendo transgénicos resistentes a herbicidas y resistentes a insectos, básicamente, aunque ahí vienen ya en camino otras transformaciones, pensando que todos los insectos y todas las malezas, llamadas malezas, son iguales en todos los países. Eso no es cierto. Entonces, por eso no está demostrado realmente que aumenten la productividad, tampoco así de manera pareja. O sea, a lo mejor una variedad resistente a insectos en un lugar donde hay un insecto muy agresivo que acaba con los sembradíos, pues a lo mejor ahí, ¿no? Pero es ahí, no es en todas partes. Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta cuando se nos promueve que lo mejor para alcanzar, inclusive se ha llegado a decir, la soberanía alimentaria es que sembremos maíz transgénico, que si no lo sembramos estamos a la saga, que vamos a seguir siendo dependientes, en fin. Sí somos dependientes alimentariamente, desafortunadamente, no nada más en maíz, en el frijol, es una cosa tremenda. El frijol, el otro día consulté la cifra, las importaciones aumentaron algo así como un 140 y tantos% el año pasado, en arroz, en leche en polvo, en soya, aunque no consumimos tanto la soya directamente, pero va para la industria. Entonces, ya no se prohíbe todo las importaciones de todo maíz transgénico ni los permisos. Nada más se prohíbe para maíz blanco y se aceptan importaciones de maíz amarillo transgénico mientras nosotros no seamos autosuficientes. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco, que es el que básicamente comemos. En eso el país casi no importa, inclusive exporta un poco. Pero somos muy dependientes de maíz amarillo. El maíz amarillo va para la industria, va para la ganadería, pero es terrible que Estados Unidos y Canadá, que ya se unió en el marco del T-MEC, nos estén presionando así sin considerar los daños ambientales. Lo que está más comprobado y es más plausible, digamos, son los daños ambientales en cuanto a el efecto del herbicida, el efecto del insecticida y el posible daño a maíces nativos y a la agricultura campesina y las demandas de propiedad intelectual. Eso sí está muy claro y eso, claro, no lo menciona. Y lo más probable es que nos lleven a un panel de T-MEC. ¿Por qué? Pues es un negociazo exportar maíz. Para Estados Unidos exportarnos el maíz amarillo es un negociazo. Sí, de acuerdo. Pues es aquí la complejidad del tema, ¿no? Que nos va, pues bueno, se va volando el programa, pero pues vamos a hacer una pausa. Les agradecemos que estén siguiendo este programa Mirador Norteamericano, donde estamos hablando sobre el conflicto comercial de maíz transgénico en América del Norte. Les agradecemos su presencia. Regresamos en un momento, no se vaya. Estimada audiencia del Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unam.mx, ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso a también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en donde en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar pues, las conferencias, no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas.
También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de mi CISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y sin duda las emisiones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando del conflicto comercial de maíz transgénico en América del Norte. Y pues bueno, pues hemos ahondado en este asunto como una problemática compleja que además pues ha sido abordada de diferente manera en diferentes latitudes. Doctor Antal, porque el caso, hemos hablado bastante del caso mexicano, sin embargo, me parece importante hacer un especial énfasis desde la perspectiva internacional. ¿Qué es lo que hace específico el caso de México? ¿Cuáles son las variables políticas, éticas, de salud, legales, que hacen del caso mexicano un caso único? Pues otra muy buen punto para explicarlo un poco más ampliamente. Y aquí yo quisiera recordar que muchos que trabajamos este tema estuvimos presentes, Yolanda misma y algunos otros colegas, en las reuniones de la CCA, de la Comisión de Cooperación Ambiental, en 2004. Este tema ya se discutió y es un órgano de Tratado de Libre Comercio a través de los acuerdos paralelos que un grupo de campesinos, organizaciones campesinas y ambientalistas presentaron como controversia para que este órgano, digamos, la comisión, estudiara a fondo de tema con expertos independientes y que daría una recomendación a los países, a las partes, para cómo actuar, aceptar o no los riesgos en caso concreto de maíz transgénico. A mí me resultó muy, muy interesante ensayo que la Comisión de Cooperación Ambiental haya llegado tan lejos, digamos, ¿no? Y a favor de México. En este caso me resultó muy interesante. Primero, el estudio que se realizó legitimó que no solamente son los científicos que deben decidir, o sea, los biotecnólogos, sino son otros también, los productores, los grupos indígenas, conocimiento ambiental sobre biodiversidad, la relación con el medio ambiente, etcétera. Es decir, de una serie de actores que en los debates de discutir que aceptamos o no los transgénicos deben participar. Y junto con la diversidad de actores, pues iban una serie de elementos culturales, históricos, de aspectos de identidad, medio ambiente, que legales también tienen que tomarse en cuenta. Entonces, legitimó un método que lo científico no es solamente lo estrictamente ciencias naturales, sino una serie de elementos que deben tomarse en cuenta, y se hizo este estudio, incluso en la ciudad de Oaxaca, que yo había estado ahí, se hizo una reunión muy interesante entre científicos de alto rango, biotecnólogos y campesinos de diferentes partes de México que escuchaban en una mesa la opinión de uno y el otro. Era un poco difícil el entendimiento, pero era muy importante porque era una práctica deliberativa, que por lo menos en la discusión voy a escuchar lo que dice el otro, que tampoco está loco y simplemente presenta sus intereses. Y yo también tengo otros para que me escuchen. Entonces, era muy interesante. Finalmente, este experimento se desembocó, o sea, digamos, estos estudios independientes terminan en hacer una serie de recomendaciones a los gobiernos. Y resumiendo la situación actual, hoy en día creo que el gobierno actual de México tiene el principal objetivo de la soberanía alimentaria y la seguridad que considera como una especie de elemento de la seguridad nacional, sobre todo en el contexto post-COVID,
¿verdad? Todavía subrayado más. Y la autosuficiencia, y la, está hablando de autosuficiencia y sustitución de importaciones. Tenemos que recordar que en México todavía hay muchísimos, según estudios que yo conozco, 1.9 millones de productores pequeños, que no están campesinos, que no están en autosuficientes, en su mayoría no están en condiciones de comprar los paquetes cada año de la semilla transgénica, sino necesitan otros métodos y necesitan controlar su comida y su sobrevivencia. Entonces, realmente es un asunto muy importante. Entonces, yo creo que es el argumento político. Más allá de lo político, en lo académico, en lo científico, tenemos el hecho que México es el centro de origen de maíz y es un país megadiverso. El maíz es alimento básico, como ya lo hemos mencionado, y que hay razas 60 y hay, digamos, las variedades que existen en México, es un trabajo de 7.000 años, se calcula los que estudian este tema, es un patrimonio cultural de selección de conocimiento sobre esta planta que los transgénicos podrían afectar esto a través de alterar la estructura, la estabilidad, digamos, de la estructura genética de estos productos. Entonces, es algo, ahí es donde hay un vínculo entre lo biológico, lo agrícola y lo cultural, ¿no? Entonces, el vínculo entre la diversidad biológica y la cultura es muy importante. Es muy importante el asunto indígena, que es un asunto de identidad, de derechos y de justicia, finalmente, en última instancia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reconocer que la obtención de tantas variedades que con mucho trabajo de mucha gente, grupos indígenas, se ha hecho en México, es un conocimiento acumulado de mucho valor que podría perderse por los pacientes. Entonces, yo creo que en eso consistiría lo específico de México, que necesariamente tiene que formar parte de un debate serio sobre esto. Sí, es, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues, doctora Macik, ¿es posible que México se autoabastezca de maíz blanco y amarillo? ¿Esta soberanía alimentaria, cómo está la situación en esto de la soberanía alimentaria? Bueno, en maíz blanco, como le decía, somos autosuficientes, ¿no? Porque ahí hay también toda una discusión. Soberanía, seguridad, autonomía, autosuficiencia. Este gobierno habla de autosuficiencia. Y bueno, recientemente reconoció que es difícil que en este sexenio se llegue a la autosuficiencia total, pero que se va a avanzar en reducir las importaciones. Y el problema es que las importaciones son cada vez más caras como efecto de la guerra, ¿no? Entonces tenemos que, aunque se importe menos, sí sale muy caro. Sí hay un esfuerzo para levantar la producción de maíz amarillo, pero pues también hay todo este complejo de intereses que hemos descrito con el gran negocio que hacen los productores del otro lado, con el panel de controversias, con querer inducir el maíz transgénico a como dé lugar por los intereses de las corporaciones. Entonces, bueno, yo creo que es factible, pero no en el corto plazo. Este gobierno por primera vez en décadas ha hecho un esfuerzo de trabajar para apoyar a los pequeños productores. Además, interesante porque promoviendo agroecología, ¿no? O sea, lo cual implica que ya no se aplique tanto pesticida, que son dañinos para la salud. Eso está comprobado, lo sabemos. Y bueno, pues no se ha logrado levantar la producción, sobre todo de maíz, que es el caso que yo conozco más, al grado de que seamos autosuficientes. Creo que es un esfuerzo que requeriría de más de un sexenio, si se sigue en la línea de apoyar a los pequeños productores que tienen todo un potencial para llevar más oferta al mercado, ¿no? Sí ha habido una respuesta de nuestro gobierno con evidencia científica, o sea, desde luego que sí hay. No tanto para daños a la salud, pero sí para daños ambientales. Pero en esta cuestión del pleito que nos están echando Canadá y Estados Unidos, que quieren evidencia científica de que el maíz transgénico hace daño, bueno, ignoran, así como ignoran el problema ambiental, que ambientalmente y socioculturalmente, digamos, sí está más comprobado el riesgo, ignoran también que el glifosato, que sí está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno, va
en el paquete del maíz transgénico resistente a herbicidas. Eso lo ignoran, eso no lo mencionan, ¿no? El gobierno ha respondido, Conacyt ha hecho compilaciones de investigaciones en todo el mundo que demuestran los riesgos ambientales, los riesgos a la salud. Tiene un dossier de, como más para difusión en un en lenguaje muy sencillo, también sobre glifosato y cultivos transgénicos. Entonces, sí hay una respuesta y sí hay evidencia científica. La cosa es que aquí, yo creo que sobre todo en este caso, vemos que la ciencia pues no es homogénea y que también responde a intereses, ¿no? Y entonces está sucediendo algo pues interesante en cuanto a que la verdad científica está a disputa, ¿no? Porque tú oyes a los promotores de la tecnología de los cultivos transgénicos y te hablan maravillas, resuelven todo, aumentan la productividad, resisten todas las plagas, en fin, ¿no? Y al revés, nos oyes a los más críticos, bueno, yo soy medio interdisciplinaria, pero tiene rato que me cargué más a las ciencias sociales, pues también hace daño todo, ¿no? Yo aquí aconsejaría para quien se acerca al tema, que es sumamente complejo, justamente desconfiar de esas generalizaciones, o sea, lo que decía hace rato. No es lo mismo papaya transgénica que maíz transgénico, que soya, que canola, que algodón. Por una parte, por si son cultivos alimentarios, por su valor económico, su valor sociocultural, pero también por la cuestión del agroecosistema en el que se dan. No es lo mismo. No en todas partes hay riesgos de plagas y enfermedades. Creo que es factible que seamos autosuficientes. Creo que sí hay un problema aquí de soberanía alimentaria. O sea, lo que nos recuerda Edith del 2004 del estudio de la CCA, que fue muy interesante. Bueno, científicos de Estados Unidos y Canadá estuvieron de acuerdo en que México sea muy cauto para liberalizar la siembra comercial de maíz transgénico en nuestro territorio, por todos los riesgos, ¿no? Y fueron científicos de los tres países quienes dijeron eso. Por cierto, que no sé si te acuerdas, Edith, ese informe lo quiso boicotear Bush. Quiso que no saliera a la luz justamente por los intereses que afectaba. Entonces, bueno, ahí tenemos un precedente para defendernos en el panel de controversia que seguro se va a abrir y que el argumento principal de Estados Unidos y Canadá es no hay evidencia científica, pero desde ahí también lo sesgan, ¿no? Porque no recuerdan que el transgénico resistente a herbicidas va unido al glifosato e ignoran todos los riesgos ambientales y socioculturales, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? En este momento en esas estamos. Sí, efectivamente, además, pues recordar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de los endulzantes, que también sería un tema, en su momento se hizo una gran campaña para demonizar el azúcar y promover el uso de endulzantes artificiales, y ahora pues ya estamos sabiendo de los efectos que tienen estos endulzantes en la salud. Y bueno, pues amplios temas que se derivan de aquí, pero que nos queda claro pues que quisiera yo hacer el énfasis en la importancia de la investigación interdisciplinaria que han mencionado las dos. No solamente pues considerar evidencia científica cuestiones específicas de la composición química de los productos, sino también y sobre todo en este caso, que es un asunto ético, que es un asunto cultural, que es un asunto social, que es un asunto político, pues entonces podemos recurrir a la investigación en humanidades, en ciencias sociales, como una forma de conocimiento válida, necesaria para tener una conversación amplia y no nada más tener una noción de lo científico como algo delimitado o simplista, sino incluyendo toda la diversidad de saberes. En fin, bueno, pues ha sido un programa interesantísimo. Les agradezco mucho a las dos su claridad en la exposición. También le agradecemos mucho a nuestra audiencia que está siguiendo Mirador Norteamericano. Estuvimos hablando de el conflicto comercial de maíz transgénico en América del Norte. Esperamos que
haya sido de su agrado. Lo esperamos, como siempre, el último domingo de cada mes aquí en Mirador Norteamericano. Muchas gracias y hasta la próxima. Oh, me encantó esta participación, está muy sustanciosa. Creo que quedó un poquito más larga de lo que usamos, pero quedó muy sustanciosa. Muchísimas gracias. Yo creo que la última parte va. Pues bueno, es una pregunta y luego una pregunta para las dos para cerrar. Y este. Pero, seamos pero bueno, pues está interesantísimo, que es un problemón, ¿no?